Si usted no quiere, es un diálogo. Si usted no
¿Puedo hacer un alcance? Disculpe, usted habló recién, dijo que el ministro Lavín tomó un acuerdo. ¿Usted cree que es o hay mucha diferencia entre un acuerdo y una decisión? Porque la decisión es una cosa, y el acuerdo se hace entre partes. Aquí no hay un acuerdo, señor. Aquí hay una decisión en la cual el sistema está rodeando la cancha para que nosotros podamos ser consultados bajo el parámetro que ustedes quieren que nos consultemos a nosotros. Y nosotros no tenemos ninguna intención de participar en ese parámetro que ustedes quieren consultar. Ese es el mejor acuerdo. Quiero que pongamos las cosas, seamos transparentes. Nosotros no hemos puesto ningún parámetro. Nosotros fuimos a todas las comunidades. ¿Cómo les fue? ¿Seguro? Solamente en tu comunidad no fue bien, no fue nadie. Porque tú hiciste una campaña de terror. Usted me está diciendo que yo ando amenazando a mi gente que acordó en una asamblea que nosotros no íbamos a venir al
a la consulta y consulta que ustedes están haciendo. Nosotros hicimos una reunión antes y los dirigentes acordaron no asistir. Y usted me está diciendo que yo soy terrorista cuando los dirigentes son los que acordaron eso. Por favor, yo quiero que aquí quede claro, aquí hay dos eventos. Acá hay una premiación para una gente que es muy respetable y que la pueden hacer y que nosotros por ningún motivo queremos que esto se pierda, digamos. Y otra cosa es la consulta. Aquí están juntando peras con manzanas. Y hay gente que viene por la consulta y hay gente que viene por la premiación. Y acá, cuando nosotros llegamos, la señora acaba de decir que hay dos eventos. Entonces aquí tenemos que diferenciar. ¿Quién es la gente que viene al evento y quién es la gente que viene al tema de la consulta? O de la información, o de lo como ustedes le dicen, el programa de difusión. Pero la señora habló de consulta, ¿no? Está como en ventana, entiendo. Pero si, dijo consulta sin ella, que está atrás de mí, la señora. Y que también debe haber consulta por si acaso. Que se debería haber paralizado el proceso de estos talleres o informativos porque no se cumple el carácter serio de la consulta Lo señala el relator de Naciones Unidas a través de los principios internacionales que tiene que ser el carácter serio. Lo señala la señora Lorena Frías, la directora del Instituto de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados le solicitó al presidente de la República la derogación del decreto 624 y el Senado, a través de un proyecto de ley, le pide al presidente de la República la derogación del decreto 624. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Creemos nosotros. Creemos que este proceso, este taller, no corresponde. Se debería haber hecho de otra forma. Yo acá no sé, las personas presentes, yo les pregunto qué es el carácter previo, no tienen idea. Y tú le estás informando de un sistema de evaluación de impacto ambiental que está aplicando la señora García. Entonces nosotros creemos y lo vemos. Porque lo estamos viendo a nivel nacional, porque a nivel nacional todas las consultas que se han realizado en su gobierno, del gobierno anterior, no han tenido el carácter previo que fija la consulta. Y es por eso, que nosotros rechazamos esto y te venimos a dejar una declaración pública de las personas que van. Eso es perfecto, pero yo quiero decirte una cosa. Realmente veo que aquí hay. Son tus palabras, tú. ¿No mandarte información por correo y decirte, señor, necesito su
su pronunciamiento de aquí a tres meses más, ¿cierto? O decir, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que queremos hacer es actuar de buena fe. Y para eso queremos, estas reuniones, donde hemos podido, hemos explicado a muchos indígenas este proceso. Y lo que vamos a hacer después es recoger lo que ustedes piensan. No estamos aquí imponiéndoles nada. Si a ti te parece, es más, si a ti te parece que el proceso que estamos llevando a cabo es más, bienvenido, digo, y lo estamos de otra forma. Pero sea un poco, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Que en algún momento hay que iniciar el diálogo. ¿O cómo quieren iniciar? ¿Cómo quieres iniciar el diálogo? ¿Te dejan responder? Estoy de acuerdo con lo que dices tú. Pero tú acá estás imponiendo algo. ¿Qué cosa? Pero déjame mirar, déjame mirar. ¿Por qué lo estás imponiendo? Estos cuatro puntos. Y no se cumple el carácter previo. Usted va a hacer una consulta. Y esta consulta institucional indígena, ustedes, como gobierno, señalaron los cuatro puntos. Capaz que nosotros como indígenas tenemos otro punto. Ese carácter previo que no se ha cumplido. Y eso lo señaló Iván Buenulado y lo señaló Sebastián Donoso en Santiago. Nos señalaron que el Estado de Chile no está cumpliendo el carácter previo. Ese es el tema. Yo entiendo que tú presentas tus cuatro puntos previos, ¿no es? La consulta. Tú no tienes que consultar qué queremos nosotros conversar. Perdona, no, y eso no, lo tenemos. Eso lo dice el relator. Por favor. Lo que pasa es que tú estás No. Bueno, entonces están. Estamos bien. Que vale dialogar, Dios mío. A ver, es que todos tenemos desconfianza. Es que lo que pasa también es la desconfianza. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que si pasa con la desconfianza, en todo el proceso no se puede llegar a resultados. Y la desconfianza entonces, no partió de nada. Pero perdona. La desconfianza de cómo han hecho la consulta en comunidades indígenas que no tienen por lo que no han tenido información. Por ejemplo, al pueblo de Mocha no había más. En las comunidades del Aquitano, las consultas son en idioma castellano, en aymara. Porque hay pueblos que son hablantes originarios de lengua aymara. Hay un intérprete de aymara. ¿Ah? En Cariquima se hizo en aymara. Puede ser discutible y va a haber un proceso, creo que tiene que darse. Sin embargo, acá estamos frente a un tema, un hecho concreto. Y no es posible que todos estos procesos que iban a hacerlo, estas reuniones, de faltando 4 horas o 6 horas, se suspenden, se vuelven a poner en la agenda. Déjame terminar ahí. Yo creo que ahí está el tema. Yo creo que la autoridad, pasando desde la intendenta regional para abajo, tiene que normar. Acá hay funcionarios públicos que están a disposición de hacer este trabajo. Hay una CONADI que tiene que ir en relación con el mundo indígena. Entonces, yo creo que ahí está el punto donde se produce una desconfianza. Porque si no te llega la información, esto mismo podemos preparar una agenda, cómo vamos a trabajar, cuáles son los temas. Entonces, todos venimos en un ánimo distinto. Pero cuando la desconfianza se plantea en la mesa, obviamente que vamos a llegar a ninguna situación. Quiero a nuestra voluntad, en el segundo, yo creo que es un tema que es muy necesitamos plantear el primer tema, que es cómo consultarle al pueblo originario. Si nosotros no partimos preguntándole a ustedes, informando, diciéndole, mira, esto es una propuesta del gobierno, esta es la información que tiene el gobierno, nos tiene una propuesta a ustedes de cómo consultar, cómo quieren partir conversando. A mí me suena de toda lógica que primero veamos cómo nos vamos a sentar a conversar y después ver qué es lo que queremos conversar. Ahora, es más, estos talleres han sido súper abiertos. Las comunidades nos han planteado todos los temas que ellos han querido poner sobre la mesa. Entonces, te lo digo al revés. Lamentablemente, no haber estado conversando antes, no, pero lo cierto es que nosotros le hemos planteado un diálogo súper abierto. Una vez con las comunidades. Si quieren plantear otros temas, es el momento de plantearlo.
pero tenemos que sentarnos a conversar, si no, ¿en qué momento partimos? ¿Cuándo? Le mandamos pero si en eso estamos, tratando de hacerlo. Ahora pero yo creo, ¿sabes cuál es el punto malo que hemos pasado? Yo creo que con esos 12 compañeros, ya no funciona nada. Porque yo te voy a decir, en el caso de mi personal, yo me metí en la mañana, me avisaron y a mí me interesa hacer la noche. ¿Me entiendes? Entonces la discusión que se han hecho sobre estos talleres no van a hacer. Porque si lo han hecho, no sé si lo van a entender a la ponencia cómo lo van a hacer. Pero ¿cuáles son los medios de prensa? ¿Cómo vamos a hacer estrella, lo hicimos la estrella, lo hicimos viendo las comunidades. No contempla nada que tenga que ver con la accesibilidad de
contempla el poder originario, no lo contempla, ¿me entiendes? Ese informe, eso nuevo, se debe consultar previo, y eso no se tiene. ¿No lo hicieron? No, porque ya está. No, no está. El reglamento es que entrar, el reglamento no ha salido. La formación, cuando ustedes se juntan a crear el reglamento, ahí se tiene que invitar a los contratistas. Porque ahora tú nos estás diciendo, ¿le gusta esto o no le gusta? Eso no es previo. Eso no es un plano. Pero a ver, ¿tú crees que yo voy a llegar, que le voy a pedir? Lo que el día estoy haciendo es decirte, toma, esta es una propuesta y empecemos a conversar. Perdona, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se está haciendo, por Dios. Pero ¿cómo? O sea, llegamos contigo y te digo, a ver, escribamos con los 700.000 personas. No, no, queda así. Pero entonces, ¿cómo quieres que la pregunta diga que no? Perdona, hoy día no lo existe. Hoy día cuesta mucho tener una institucionalidad y por eso estábamos también dentro de esta propuesta, estaba el tema de poder generar un nuevo consejo que fuera mucho más representativo que solamente el consejo indígena que tenemos hoy día, que tiene la CONAI, en la cual ni siquiera están representados todos los pueblos. Yo lo que te digo, por favor, entiende, esto es solamente información previa, no es nada más que eso. Es que no estamos de acuerdo con lo que usted dice, el argumento que usted dice se contrapone con lo que el presidente diga. ¿En qué punto se contrapone? ¿Cuál es su punto? Mi punto es que esto es... ¿Cuál es su argumento? O sea, ¿cuál es el fundamento? Porque nosotros tenemos la otra mirada, entonces usted dice, bueno, actuemos de buena fe. De partida, el hecho de que estemos todos nosotros acá, o sea, si no nos enteramos por ese mes, no estamos presentes. Entonces, de hecho, yo observo que eso de buena fe no está. O sea, ¿quién es realmente dice mi espacio? Que no es de... Pero, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando usted habla, porque ya vamos a... Porque veo que esta moción, estoy de acuerdo con usted, es un tema súper formal. Le hago una pregunta, usted va a conversar con alguien sobre un tema que necesita conversar. ¿No arma en su cabeza un esquema de lo que quiere comentar? ¿No tiene una idea? ¿Te puedo dar un ejemplo, disculpa, muy básico? Pero ¿te lo hace o no lo hace? ¿Te puedo dar un ejemplo? Por ejemplo, yo quiero discutir con usted un tema específico. Yo le hago buscarme en su cabeza una propuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Sí o no? Te puedo dar un ejemplo básico, mira. Bien clara, tú me estás pidiendo que le responda al tiro. Estoy asumiendo la pregunta. Estás pidiendo una respuesta. Me estás colocando un límite de tiempo. Esta situación, nuestra realidad, no se requiere de un cosa de tiempo. Si debemos de empezar desde que nos va a costar años a lo mejor concentrarnos en esto, va a tener que ser así. Pero no es una cosa que no sabemos por qué. ¿Puedo dar un ejemplo? Es que lo que pasa, mira, es que este tipo de consultas, hermano, a una situación que lleva a un tiempo. No, lo que pasa es que estoy tratando de explicar. ¿Te puedo dar un ejemplo? No. Mira, te puedo dar un ejemplo para ellos también. Supongamos que tú invitas a todas estas personas acá, respetables, a este salón. Tú le dices, vamos a degustar de algo. Y de repente tú le dices, yo tengo café y té. Pero ellos no saben qué tú le vas a ofrecer. Pero tú impositivamente dices, pero yo tengo solamente café y té. Pero hay gente acá le gusta la bebida, el refresco. Ellos quieren tomar bebida. Pero tú le impones café y té. Pero ellos, antes de eso, ellos querían decir a ti, ¿sabes qué? Yo también quiero tomar bebida. Y tú no les das esa oportunidad, ni siquiera de decir, ¿sabes qué? Consúltame siquiera si me gusta mi tomar bebida. Yo le voy a hacer una pregunta. Eso es. Ya. Y ahí parte el tema. Y ahora quiero explicarle una cosita bien sencilla, por favor. Y esto es, necesito toda su atención. Yo se lo voy a explicar de una forma bien simple, porque creo que es un tema de forma y no de fondo. Mira, ustedes me están pidiendo al presidente Piñera y al ministro de la Industria que se consulte sobre ciertos temas. Exacto. Ustedes están pidiendo que la consulta sea previa. Quiero explicar que el procedimiento de consulta, eso es lo que estamos intentando hoy día tratar de llegar a un acuerdo con ustedes. Eso es exactamente lo que nos están pidiendo. Ya, está bien. Pero déjame decir.
el procedimiento, la encuesta o la información que nosotros ya queremos entregar es para normal, es para poder normar la consulta y para después poder consultar todo lo que se necesite, ¿me entiendes? O sea, porque todo lo que se necesite, ¿en base a qué? Este es el momento de decirlo. Si ustedes quieren decir, mire, la consulta tiene que hacerse de esta forma y se tienen que plantear estos temas, entonces decirlo. Para eso estamos hoy día. Hoy día estamos para otra cosa. Mire, porque usted, como dice, también ha dejado de dar todas las actividades que no debió hacer. En todo caso, mire, yo creo que este tema, porque al final vamos a llegar a ningún punto si no nos ponemos de acuerdo que tenemos que hacer. Y para empezar a trabajar, pues obviamente yo soy una persona que opto preciada. Porque nosotros de partida, como pueblo indígena, le tenemos que hacer una propuesta gobierno. Pero a eso nos tenemos que sentar a trabajar. Y obviamente, pero como le digo, o sea, esto hay que anotar y empezar. Porque obviamente ustedes tienen que recoger lo que nosotros queremos, cómo queremos nosotros que se nos consulte. ¿Entiendes? Y ese tema, yo creo que, mira, que hoy día hay varios, aquí con lo que yo veo hay varios representantes que son de localidades, que en realidad son dirigentes activos. Yo creo que es el momento que nosotros podamos ponernos de acuerdo, decimos, en tal fecha o tal día no podemos reunir, pero vamos a tratar específicamente. Lo que nosotros queremos hoy día es iniciar el diálogo con una información que les sirva a ustedes de base, es un todo. Y si ustedes quieren cerrar de... si ustedes quieren sacar de plano todo lo que nosotros les tenemos, decir, mire, ¿sabe qué? Todo lo que ustedes nos dijeron, como dicen los cabros más jóvenes, vale hongo, díganme. ¿Sabe qué? No me parece ninguno de estos puntos. Yo quiero otra propuesta. Eso es lo que estamos iniciando el día. Porque lo que pasa, a ver, porque lo que pasa es que al final de cuentas tú estás asumiendo que todo el mundo tiene tiempo, todo el mundo tiene tiempo y tiene para hacer una propuesta de carácter bastante técnico. Muchas veces son temas bastante técnicos, temas legales, pero por eso, lo que pasa es que, toda esa información se ha entregado. Nosotros partí el taller diciéndole a la gente que si ustedes querían, pueden solicitar la ayuda de profesionales. Y también tenemos fondos para ayudar a las comunidades en la construcción de profesionales. Eso lo dije al principio. O sea, la idea es que ustedes lleven esta información, ustedes necesitan profesionales, necesitan gente que los ayude en la discusión, también los podemos apoyar, pero en la medida que ustedes lo requieran. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo vuelvo diciendo, o sea, este momento que estamos hoy día es para iniciar el diálogo sobre el resto de todas las consultas que ustedes quieran hacer. Antes que estábamos nosotros hablando de esta persona, ¿es que era consultativo hacer este taller de consulta o hacerlo de un colegio, o de un salón más grande? Yo creo que tiene que ser más hacia mira, son cuántas filas y aparte que no llegamos todas las personas que... O tenían otro lugar y tuvieron que cambiar, ¿no? Nuevamente sacando el contexto de esta reunión. Esta reunión está en contexto de 12 talleres. ¿Sí, por eso? Donde hemos tenido 12 talleres, donde ha habido 11, donde han participado más de 55 personas por taller, cada una de las comunidades. Entonces, insisto, efectivamente, esta era para la zona indígena rural y urbano, ¿no? Hicimos una pregunta. ¿Y tú crees que el indígena urbano está en la zona? Pero mire, ¿sabe qué? Yo creo que aquí hay falta de voluntad. Usted tiene que tener una voluntad. Mire, olvidemos los textos de hoy día y propongamos otra, pero que tiene que ser ampliado. Porque si bien es cierto, los dirigentes somos representantes de ciertas organizaciones, pero no tenemos que discutir con nuestras bases.
Entonces aquí tiene que, tenemos que sentarnos todos, dirigente y base, para poder sacar una buena propuesta. Pero como les digo, hoy día aquí las condiciones como estamos no lo podemos hacer porque no están, son algunas personas, algunos dirigentes, porque tampoco lo están todos, y no están las bases. Entonces, mire, yo creo que aquí tiene que haber voluntad de ambas partes, tanto de ustedes como gobierno y de nosotros también, y de decir, mira, ya está aquí, esto dijimos los días. Pues nulo, y sentarlo, porque tú no, como mira, yo creo que usted está mal actuando, ¿por qué? Porque si usted no quiere imponer, hoy día esta reunión, usted está, porque claro, porque usted dice, mira, hoy día tú no lo puedes decir, mira, hasta ahí que trabajé muy día con lo que estamos, y no podemos hacerlo. Yo considero que falta mucho esta acción. Falta más, es que tiene que sobre el tema de la reunión. Ya quedamos claros que el tema es las redes. Entonces tenemos que solucionar eso antes de empezar a conversar. ¿Tú consideras que más de 500 personas que hayan participado en el consejo? No. Somos 48.000, ¿cómo va a ser? Mucha gente, 500. Yo quiero dejar la palabra. Somos 48.000. El acto de la batalla. Ellos sí asistieron, se hizo la consulta, pero ¿cómo fue? ¿Fue participativa? ¿La aceptó la gente? Yo la palabra, mira, disculpa que te interrumpa, disculpa Marcelo, lo que pasa es que nosotros acabamos de entrar acá y se encuentran personas acá que estaban, y la gente que se convocó afuera mayormente son gente representantes. Entonces, si tú le puedes dar una información a las personas que están acá, que respetablemente son valorables, pero si tú acudes con tu información a personas que realmente el tema no les lleva a una injerencia, ¿me entiendes tú? Eso no es una buena acción. Tú tienes que llevarle la acción y la información a la gente que realmente le compete la acción, a la gente que realmente le está causando daños, a la gente que le está realmente inquietando lo que las políticas que ahora están planteándose en la información que tú me das y que futuramente nosotros vamos a decidir si es sí o si es no. O sea, perdón, tú tienes que hacer, dirigir la información. Usted me está diciendo que la gente que le hicimos los talleres no... Me decís, tú me dices 500, 500 son sumamente pocos, 500 mil, o sea, 500 personas son sumamente pocos. Eso de la región de Tarapacá es nada. O sea, aquí el tema de la consulta, no, el tema de la consulta tiene que ser ampliado, ¿no? Usted como gobierno no se puede saltar de que encima la consulta 50 a 500 personas, y eso es válido. Él ha ganado de esta región. No, y aparte de esas 50, la han rechazado. Esas mismas. Pero por eso están rechazadas. Yo creo que estamos dando cuenta de lo mismo. Pongámonos de acuerdo, ¿cuándo podemos hacer algo? No, pero joven, mire, yo creo que para poder avanzar, veamos una voluntad que me dicen delante, pongamos voluntad de base al frente de un gobierno. ¿Ah? ¿Quieren hacer un taller? Obvio, suspender esto. Aquí hay gente que llegó por convocatoria. Yo le agradecería, por favor, de que hace poco más. Yo respeto lo la gente que venga por voluntad, yo respeto. Yo no lo hago. Yo lo que digo, ¿por qué? Porque este taller es para la gente urbana de la ciudad. Sí. Este salón no cabe en toda la gente indígena de la ciudad. ¿Cómo lo hace en este salón? ¿Tenemos otro lugar para hacerlo o no? ¿Por qué se hizo acá? ¿Por qué se hizo cerrado? ¿Por qué a través de un correo a las 12:46? Pero mire, yo sé que fue cerrado, pero en este salón, muy poco. Pero joven, mire, veámoslo. ¿Sabes lo que pasa? Perdón. Yo creo que la gente que llegó
afectarle también a la gente invitada. Yo le acabo de preguntar a la señora cómo fue invitada y ella me dice que fue invitada al grupo folclórico. Pero mire, joven, bien. Es un acto de mala fe, rellenar con... Sí, ahí invitaron para la fe. Me invitaron a bueno, acá... Pero ¿por qué no le dejamos la palabra a la señora? Ustedes me invitaron. ¿Y qué opinan ellos? ¿Cómo fue invitada usted, señora, a este encuentro? Nosotros somos un grupo folclórico de Viento Mayor, de raíces indígenas, ¿ya? Entonces, como vivencia en los chinos. Nosotros actuamos en el día a una experiencia nada y el señor Rinaldo Escucha nos invitó a una reunión para que nosotros bailáramos, junto a los niños del norte y un grupo de danza. Pero por el asunto del vuelo, esta actividad que nosotros hemos hecho por acá no la pudimos realizar. Nosotros nos invitaron cordialmente a esta reunión, pero sin saber nosotros de lo que venía, ¿eh? ¿Dónde está el señor Nivaldo Estica? Allí no está el señor Nivaldo Estica para la respiración. A ver, un momentito. Mire, hagamos algo, consultémosle a las personas lo que usted convocó hoy día. Y si ellos están de acuerdo con la propuesta nuestra, dejar stand-by este tema y hacer una consulta realmente como corresponde. En un acto de buena fe, ya que la señora fue invitada a otro evento y le pasan una carpeta sobre consulta. A ver, porque además... Yo creo para formar un diálogo, para llegar a un acuerdo. El tema de la consulta, que es un diálogo. Con pueblos indígenas, el tema de la consulta. Hagamos la voluntad de ambas partes, tanto de ustedes como de nosotros. ¿Te parece? Consultémosle. Las personas que hoy día están acá, ¿están de acuerdo a hacer este bien como ellos dicen o lo conservamos? No, y conociendo la... creo que parece que está madrugando esta situación, no sé, porque si le preguntas a ellos que estaban primero que nosotros acá, no estaban informados de que venía la reunión, venían a otra cosa. Entonces, pues yo digo que parece que estamos más que claros. Ustedes no les culpa a ellos. Me gustaría hacer una reflexión sobre es importante considerar esta variable de que la opinión de los dirigentes variamente representativos. Es decir, podemos hacer un taller, ¿cierto? Pero convocando a las personas que realmente se representan o que están interesados en el tema. Yo creo que eso es válido, porque si no tendremos una discusión infructuosa en que le estamos consultando a las personas que usted viene o no viene a este taller por el tema. Yo creo que eso hay que ser autocrítico en el aspecto desde el punto de vista del gobierno. Para poderlo tomar y poderlo llevar a cabo, si no vamos a estar un año o dos años haciendo el mismo proceso, es una discusión. Y yo creo que el proceso que se ha hecho, igual, si es cierto, puede que haya una buena intención de parte del gobierno de poder hacer la consulta previa o de tomar la información previa, como bien lo dice usted. Porque hasta el momento yo entiendo que no se ha hecho la consulta previa, ¿no? Se está entregando información para llegar a ese proceso. Entiendo yo. Y yo creo que eso tiene que hacerse con los actores que están en la temática. Nosotros tenemos, es decir, la CONAD y tiene contacto con las comunidades, tiene contacto con los dirigentes, comunidades están representativas, están representadas por dirigentes, presidentes, secretarios, tesoreros. Entonces, a veces tienen directores, es decir, hay más personas que están involucradas en la decisión. Entonces cuando se lleva a cabo un proceso de acuerdo, ¿cierto? Se decide la opinión de ellos. Y no basta con hacer una convocatoria al CEO, sino que tiene que ser a la comunidad, de esa manera, creo yo, en mi opinión. Yo te invito a que se vote aquí. Si es que sigue esta presentación o la hacemos en otra oportunidad. Yo creo que eso es lo más democrático. Claro. Vamos a lanzar, ¿no? Si sigue esto o lo hacemos en otra oportunidad más participativa y que la gente venga, déjame terminar, Nicolás, la gente venga a la representación.
no. Seguimos o lo hacemos en otra oportunidad. Te invito a que hagamos eso en un gobierno democrático como es el nuestro. Se puede hacer eso. Yo creo que hay que hacer un poquito de historia. Me parece que no estamos en el derecho de la historia. Uno, el tema de la información previa, como decía, planteamos a los ADIC. Los ADIC se negaron a participar del proceso. Se negaron a participar del proceso. ¿Por qué? Porque ustedes pretendían que el decreto 134 fuera derogado antes de iniciar. Es justo. Es justo. Lo que queremos es generar un proceso de diálogo para poder tener, saber y hacer cómo operar con la consulta. Y en eso estamos empeñados. Entonces, a mí, y la verdad es que es buenísimo, uno está pidiendo que hagamos un taller ampliado. ¿Tanto? Justo lo contrario de lo que estabas diciendo antes. Yo, fantástico, yo feliz de poder convocar y que tú nos ayudes en la convocatoria. Los estudiantes están felices de que nos ayuden en la convocatoria. Porque creo que efectivamente de algo sirvió los 11 talleres que ya hicimos. Te agradezco las palabras y voy a tomar el compromiso mío. Pueden ayudarnos en la convocatoria. Pero yo lo que les pido en serio, o sea, si quieren hacer otro taller más, bienvenido. Pero por favor, ya está, estamos todos reunidos, les pido que hagamos esto. ¿Quiénes son todos? O sea, lo que usted dice. ¿Quiénes son las personas que hoy día se podrían presentar? Yo digo al señor Estica, ya presento al señor Estica. Por favor, pase. Pase, señor Estica. Yo le pregunto a usted, ¿bajo qué situación? ¿Usted invitó a las personas adultas mayores acá a participar de una reunión que ellos no les correspondía participar? ¿Bajo qué situación? ¿Bajo usted qué creyó en su cabeza? Explique, por favor, a la gente que está acá presente. ¿Por qué usted invitó a personas tan honorables como son ellos, adultos mayores, a participar de una situación en la cual a ellos en este momento le está haciendo incómodo estar acá? Explique, por favor. ¿Y era correspondiente entregarle material de nuestros temas que son de las comunidades indígenas, señor? Malo está, pues, señor Estica. Muy malo está, le digo a usted. Lo digo en su cara, señor Estica. Usted actúa muy mal. Malo, señor. Como siempre, otro condoro más suyo. Tenemos que aguantarlo. Como siempre, un condoro más de usted. Como vemos que el método que se dejó para los modelos, usted me dice que hace una semana, hace una semana que vino a hablar, lamentablemente por esto. Porque en realidad, en este momento, el representante que hayan recibido, creo que no lo vemos. Yo recibí la invitación para el día de hoy. El día de ayer se hizo otro taller de agua. A veces me llegó la invitación previa, llegó con un programa específico que nos indicaba qué es lo que hacía el taller. Y a este vinimos, obviamente, porque el día de hoy, lamentablemente, yo tuve que llamar, voy a consultar para saber que se había una actividad el día de hoy. Y por supuesto, y saber poner el método correcto para hacer la convocatoria, pedir primero a los dirigentes, los cuales hacen llegar a sus bases para que los demás se lleguen. Es poner el método correcto. Claro, yo soy el dirigente del territorio, y yo tengo que comunicarse con ellos, con quienes más es posible. No les puedo informar, porque hoy día
le consulté a alguno, de la izquierda, los que tenía en contacto con ellos, oye, ¿sabías de una taller de ellos? No, tengo idea, no tengo idea. Nadie me dijo, ¿por qué? Algunos no podían pedir porque lamentablemente tenía que viajar a su comunidad. Sí. Y yo creo que, por lo que tiene que ver, con respecto a todos ellos. Desde que empezó la consulta, ¿cierto? A todos los dirigentes nadie se comunicó y se le mandó correo de a doña Catalina. Inclusive a doña Catalina, ¿cierto? Le pedí que me dieran a facilitar el local. Que eso es hacer partícipe a la comunidad, a los indígenas. Ahora mira, es vergonzoso. Usted, ¿cuál es la desconfianza mía? Que ustedes hacen reuniones con gente, con todos los demás, y después dicen, ah, tomamos decisiones, ta, 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 ta. Y eso es lo que a nosotros nos da desconfianza. ¿Cómo? O sea, si ustedes van a hacer una presentación y no tienen al público, ¿al cual va dirigido eso? ¿Eso es informal? No están allá en el colchón encuentran a los abuelitos, encuentran a una familia, pero generalmente los indígenas del Transitano, quien toma la decisión o quien las toma, son generalmente los dirigentes, los presidentes de las comunidades, y en ellos está la responsabilidad de representarlos. Entonces, yo creo que en vez de enfrascarnos, ¿cierto?, podemos llegar a ser aliados, ¿sí?, del mundo indígena, no hay que tenerle miedo al mundo indígena. Entonces, hay que hacer un proceso, yo creo que, tomando estos temas, yo creo que las buenas prácticas se pueden hacer, ¿sí? Yo creo que se puede también lograr 3 millones, se puede lograr, ¿ya? Pero yo creo que yo no quiero participar en los otros talleres, pero siendo este el último, me imagino que debería haber sido quizás más potente, más ampliado, como para cerrar el ciclo, ya, está bien, pongamos el título que era el tema de la información previa, no la consulta previa, pero la información previa, ¿sí? Podría haber sido mejor. Yo creo que la CONADI o la institución pública pueden aliarse y pueden hacer este proceso bien hecho. Yo creo que en el día no estamos para pelear, también estamos para aplicar consejos, llegar a acuerdos, porque en algunos temas a nosotros nos interesa avanzar.
Suspendamos la reunión. Los que están interesados pudieran participar. Hagamos voto al sábado. ¿Quién quiere quedarse acá? Que se haga en otra oportunidad. Yo creo que hay que... Porque venía a un acto de baile, no venía a un taller de consulta. Bueno, ¿por qué un acto? ¿Basta poder? De buena fe. Genere confianza, genere confianza. Nosotros estamos acá, nosotros nos invitamos a generar confianza. Pero si te escuchas, pero porque tú tienes razón, pero a pesar de que yo no soy una persona, durante un tiempo podía estar ahí, participando con la mayoría de las caras que era, ¿verdad? Acá no solamente estamos en duda el carácter y la naturaleza del procedimiento de consulta, libre, previa, informada, sino que además acá estamos en duda cierto nivel de representatividad. Si no hubiese entrado este grupo o este bloque grande de gente a manifestar un evento totalmente relevante para ellos como pueblo indígena, acá no hay representación ninguna. Respetando obviamente la participación de los señores que iban a participar o en la reunión o en el baile, entonces, ahí yo creo que hay que, el escenario de ahora, todo esto que se ha generado, yo considero que no es el más propicio para darle curso a la discusión, porque ya se generó un ambiente que no es el más óptimo, en el buen sentido lo digo, y está la voluntad de parte de los dirigentes que están haciendo, o sea, además están siendo propositivos, han ellos señalado cuáles son sus problemáticas, por qué no están de acuerdo, cuáles son las desconfianzas, pero además están siendo propositivos. Realizar una reunión ampliada, por la cosa probablemente fue con los dirigentes, también hay yo, considero también a los dirigentes, hay cierta información que tienen que irse canalizando. Y ese es un deber de los ADI, de los presidentes, trabajar alguna información con los dirigentes, específicamente secretarios, tesoreros, directores, presidentes, bajar la información y legitimar también esos espacios de comunicación que existen entre los dirigentes urbanos, aquellos que se movilizan acá para gestionar con la gente que está en el territorio, porque ni siquiera estadísticamente se sostiene la cifra que tú has señalado para decir que con 500 personas distribuidas en 11 talleres que han participado y se han trabajado distintas temáticas, o sea, no se sostiene ni siquiera en términos estadísticos. O sea, hay un universo mucho más amplio, hay instrucciones de poder discutir, hay instrucciones de poder dialogar, hay temáticas muy interesantes y muy relevantes para la realidad regional. Y eso es lo que es, o sea, aquí basta con sentarse a conversar, a lo mejor con varias de las personas que están acá, dirigentes, no dirigentes, representantes, personas que durante mucho tiempo han ido apoyando todo lo que tiene que ver. Entonces, pues no. ¿Cuál es el motivo? Tengo una razón. ¿Cuál es el motivo? Porque igual digo que ya hay una parte de diálogo de parte de hoy. Ya hay una buena. Porque si usted ve el primer escenario, cuando llegamos, ya llegó, era en contra. Y hoy día estamos viendo el tema cercano a un diálogo. Está en instancia en la cual, como les digo, se puede llegar a hacer un buen trabajo. Que no va a favorecer a nosotros, nosotros vamos a poner lo que nosotros queramos y ustedes como gobierno también se van a recibir nuestra propuesta. Pero cuál, entre comillas, a mí también me genera, ¿cuál es la persistencia de usted en querer continuar con este? Con este? Pero es que no es mucho la gente la que está acá. Mire, yo con mucho respeto hasta los adultos mayores, pero ellos, si nosotros mire, en este momento salimos todos para afuera, los que no estamos de acuerdo, con su cumplimiento hoy día continúe, pero la cuenta que se hacía con 10 y no es una base representativa.
Entonces la idea, no, es que la idea acá tenemos que opinar, y es decir, con los dirigentes, representando a nuestras organizaciones, pero también hay que consultarle a los dos. A las bases, o sea. Las bases, nosotros no lo podemos pasar a llevar a ellos. Suspenda, suspenda con la dignidad, suspenda. Veamos la instancia, porque aquí va el dirigente y la paz. Y yo creo que es la mejor solución más fácil al tema. Yo voy a buscar, por ejemplo, a los dirigentes de mi territorio, una especie que acomode a ellos para que presenten y se pongan los hechos de más. Obviamente es importante, pero en otro momento. En este momento, por ejemplo, lamentablemente, son muy pocos. Quiero opinar sobre un tipo de... mi intención, que se diría, independiente de que sea esta persona que está en el acuerdo, y estamos acá. Efectivamente, para... Pero suspenda, porque convocatoria de información solamente. De información. La próxima vez ojalá que sea mucho mejor. Por ejemplo, como explica antes, una petición correspondiente y un programa que nos explique realmente qué es lo que está hablando. Así yo le voy a dar con base, la vigente, para que ellos aceptan. ¿Te parece? Yo estaba opinando esto, probablemente siento que a lo mejor mi palabra no es una adecuada, pero esto es lo que queremos. Nosotros no queremos simplemente, ¿por qué no les mandamos toda la información por correo? Porque entendemos lo que ustedes nos han dicho, que a lo mejor hay gente que necesita mayor, más ayuda para poder comprender los temas. Como lo dijiste, hay que estar los abuelitos, pero los abuelos también pueden aportar. Por supuesto, como bueno. Son la sabiduría como son. Pero por supuesto, y por eso la idea es hacer este primer taller donde se le entrega la información y no simplemente se le envía por correo. Por favor, quiero que tomen ese punto, porque es así como lo pensamos. ¿Ya? Y hay un error en eso. Y se refiere que habría que haberlo hecho por correo y después también explicar. Ya. No asumo. Pero créanme que el espíritu de lo que se puede hacer es simplemente no enviarle un correo y decirle, señor, ahí está yo. Vengan a decirnos qué es lo que piensa. Y usted le podría preguntar, disculpe, a la presidenta. Muy respetable doña Margarita Soto, si es que ella realmente y todas las respetables damas a las cuales también conozco, que si ellas y ellas están, digamos, de acuerdo en seguir que ustedes le informen lo que tienen o lo que habían ya pensado en comparación. Sí, ya dijimos que no vamos a seguir. Entonces, ya tenemos el acuerdo. Claro. Una declaración firmada por varias comunidades de la región.
solicitando nuevamente la derogación del decreto 124, que no se había hecho acá en la región, sino a nivel nacional, con una copia. Ya, pero a ver, yo tomo el compromiso que ustedes hicieron hoy día, pero que sí, yo también te pido que esta carpeta ya no vaya porque dice consulta, que sea encuentro de diálogo, no, no, que quiero la consulta. Por taller informativo. A nivel nacional se estaba realizando consultas, no otra consulta con lo que conversó ahora, el encargado presidencial, la consulta. Después Iván Colorado, su presentación también, dijo que se había realizado la consulta previa e informada en el tema de la carrera. Se había hecho consulta previa e informada en el tema del parque de la ropa. Eso lo hizo, tengo la presentación, se la puedo mandar, lo mejor podría conversar con bueno, Sebastián ya no está, sino con Iván Colorado, porque hizo esa presentación. Ese es un punto que es importante. Hoy estamos, se podría decir que ya no, no es de los consejos, como decía alguna persona acá, de todos, sino que algunos representantes. Pero bien, mira, tú esta planificación, si hay un previo, un breve estudio o un manejo a quién quiero llegar, con quién voy a conversar, debiera de manejarse, quiénes son los dirigentes de tal comunidad, de cuál asociación. ¿Por qué? Porque son las personas, son los representantes de cada comunidad. O sea, se debería de manejarse. Disculpa, ahora para terminar, pues yo creo que ahora que estamos en esta instancia, debieran ustedes saber a quiénes dirigir la invitación, a quiénes compartir. Pero ella lo ha ayudado. Sí, no, también no. Lo que pasa es que, mira, a través de ello, mira, a través de ello se puede llegar a la comunidad a todos. Aquí los representantes pueden ayudar a complementar ese informe. Formamos a los dirigentes, pero también formamos a los dirigentes. Correcto, pero que nosotros vamos, por ejemplo, cuando se ve un proyecto que tenga que pasar por el proceso de la comunidad, eso lo va a hacer a los dirigentes. Hacer la pregunta es a todas las comunidades. A lo que voy yo, correcto, estoy de acuerdo contigo. A lo que voy yo, estás en una instancia para poder hacer un llamado para que participen la mayor cantidad de gente para este tipo de decisiones, que para nosotros como originarios es sumamente importante, más importante. Entonces tú mismo estás pidiendo la ayuda de los dirigentes, entonces se tiene que manejar para que ellos nos ayuden a masificar. Tú mismo estás diciendo ahora, no estás informado, no hay más de representantes de todas las asociaciones que existen en la comunidad, entonces algo falló. Pero que la sugerencia del señor va en dirección de decir, independientemente si a través de los dirigentes que están acá, canalizar la información hacia los territorios rurales y urbanos, sino que establecer también con los mismos dirigentes que hoy día se encuentran acá, ALI, el presidente de comunidades, también establecer la tabla de temas, para que los temas que se traten sean también parte de un proceso de discusión inicial. Porque tú puedes ir estableciendo un filtro, también partiendo de qué es lo que se voy a reiterar algo que me voy a pensar. Lo que ya estamos haciendo es poder iniciar el proceso de información para poder discutir el proceso de consulta de la consulta. Entonces, si nosotros nos abrimos a más temas, lo que va a pasar es un tema tan importante de cómo discutir la consulta de la consulta, se va a diluir. Por eso hemos querido preguntarles
sobre ese tema, porque es un tema que abre el resto, ¿me entiendes? Eso nuevamente tú nos pones marcas a la cancha que nosotros no queremos que tú nos pongas. Yo te puedo decir que no estoy de acuerdo después y poder dialogar, empezar el por eso, pero no desde ese punto de demarcación. Pero es que lo que pasa es que ves cómo vamos a conversar, es el inicio del diálogo, yo no sé cómo. Lo importante es, ¿qué es lo que vamos a conversar? Tiene que ser al partir, hay una discusión sobre este tema, temas son los que abren el resto de ustedes.
Ahora eso, yo no sé cómo se ha pedido de esa forma, pero al final de cuentas, el ponernos de acuerdo en el cómo nos permite saber el qué. Claro, está preparada.